eta gero bide batez egin dugu manifestua eta blokean jarrita dago, esplikatuko dut, jarrita dago manifestua irakurriko dugu, esperan da, beraz. Beraz, orain egingo duguna, hemen ikusten duzu, Ba, euskeraz irakurriko dugu aurkezpena Jon Urrukulegik, hemen esinita dagoenak. Gero aurkezpena erderaz Josu Kenabidek, han beste muturrean esinita dagoenak irakurriko du. Gero manifestuaren zarrera euskeraz irakurriko duena Jon Urrukulegik izango da. Manifestua euskeraz Donostiako bilguneko feminista izena Nora irakurriko du euskeraz manifestua. Manifestua erderaz irakurriko du Toti Martínez de Lezea, idazleak, zeterak ere ja txikimendua eman du talde honetan. Eta gero bukaeran egingo dugu blokaren aurkezpena, eta hori izango da gaur egingo duguna, bai? Beraz, zuek nahi duzuenean, gero nahi duzuen galderak egin, edo nahi duzuen egin, bai? Eta orain, beste gabe, ba, hasin gara, eta Jon, zu hasin zaitez, aurkezpena. Gero, dena dela, deno imango dizuegu manifestua, prensa etorri zareten guztioi, eta baita elkartaren aurkezpena ere deno imango dizuegu. Bueno, Donostiaren eta bertako biztanleen aurka kontientegi burututako hondamendirik handienaren aurrean oso kezkaturik Donostiar talde batek lanari egin dio holokaustoaren 200. Urtemugaren ospakizunetan hondamendia jasan zuten donostiarrak izan daitezen benetako protagonistak eta ez gure lurrak okupatu eta basakeria haiek egin zituztenen militarren uniformeak. Halaber da gure asmoa 200. Urtemuga hau izan dadila orduan gertatuaren egia argitara ateratzeko. Jose Vicente Etxagarai bertsolariak esan zuen bezala, nola donostiarrok hala mundu osoa jakin dezala zer gertatu zen eta zergatik eta nortu izan ziren egileak. Kontuan jaso dezagun 1813ko abuztuaren 31an, Donostiak bere historiako zorigaitzik gaiztoena jasan zuela. 1201 Donostian erailak, adin eta kondizio guztietako 100 emakumezko bortxatuak, beren ondasun publiko eta pribatuak sakeatua izan zirenean, eta iaia Donostia osoa kiskalita utzi zutenean. Sakeoan zehar erailak eta urrengo hilabeteetan gaixorik hildakoak 1600 pertsona izan ziren. Panorama honen aurrean ezin da ulertu hiriak gertaera haiek nola ere ez aditzera ematea, ez eta jasan beharra izan zutenei buruzko informaziori. Ez da hiriari buruzko informazio testuetan duela 200 urte jasandako sarraskiari buruz ez errez agertzea. Egoera hau aldatzeko Donostia zutan 1813-2013 elkartea sortu dugu, gure ekimenari lamian jarraituz buru emateko. Elkarte hau, aurkeztearekin batera gure lehen ekimenen berri eman nahi dugu. Manifestu bat publikatu dugu Donostiar gehienek utxune hau sentitzen dutela demostratzeko. Geroago irakurriko dugun manifestu hau bai paperean, bai eta interneten zabalduko da, hala nahi duen guztia berari atxikitzeko. Manifestu honen bidez, erakundeak, elkarteak, eragile sozialak interpelatuko ditugu 200. Urtemugan protagonistak ura jasan zuten donostiarrak gure bizikideak izan daitezen. Blog bat sortu du gai honi buruz informazio guztia elkarteak eman dezakeena eta norbaitek aportatu dezakeena biltzeko. Datorren ekainaren 12an, asteartea, San Jeronimo kaleko udal lokalean, biblioteka zaharraren azpian, arratsaldeko 7etan proiektu honen aurkezpena egingo dugu, eta ondoren hitzaldi bat emango da. Zein arrazoi zuen Kastainos General Espainolak Donostia erretzea eta Donostia guztiei lepoa moztea agintzeko? Itzaldian parte hartuko dute Antonio Mendizabal eta Iñaki Egaña historialariak. Liburuzka bat prestatzen ari gara, duela 200 urte hemen gertatu zena jaso eta gertatuen arrazoiak eta nortzuk izan ziren egileak jakitera emateko.
erakundei eskaera egingo diegu ikerketa baten bidez gertatuak argitzeko. Hona hemen beste hainbat proiektu. Bisita gidatuak leku garrantzitsuenetan, ikastetxeetan banatzeko komiki bat egitea, dokumental bat egitea, 2013ko abuztuaren 31 arteko jarduera egutegi bat antolatzea. Horixe da, gure asmo dokonan. Un grupo de los tierras interesados por la que fuera la mayor catástrofe premeditada contra la hostia y sus habitantes, se ha puesto en marcha para que en el 200 aniversario de dicho holocausto sean nuestras tierras los que sufrieron, los protagonistas de los actos que se cometieron semejantes, que se organicen o no los uniformes militares en los que se ocuparon estas tierras y cometieron semejantes atrocidades. También pretendemos que este 200 aniversario sirva para sacar a la luz la verdad de lo acontecido, que los donostiarras y el mundo entero, como dijo en su día el Versolari José Vicente Echegaray, sepan qué ocurrió y por qué ocurrió y quiénes fueron los responsables. Si tenemos en cuenta que el 31 de agosto de 1813 Donostia sufrió la mayor calamidad de su historia con el asesinato de unos 1.200 donostiarras, violación de cientos de mujeres de todas las edades, saqueo de todos los bienes públicos y privados y quema de prácticamente de toda la ciudad, contabilizándose un total de 1.600 muertes entre los asesinatos producidos durante el saqueo y los meses siguientes por enfermedades, resulta paradójico que no exista en la ciudad nada que recuerde estos hechos y que los que los padecieron, que los textos de información de la ciudad tampoco se haga referencia a lo que padeció Donostia hace 200 años. Se limita a hablar de un incendio que destruyó la ciudad, sin hacer referencia a los que padecieron sus habitantes y por qué. Para cambiar este estado de cosas, hemos creado una asociación Donostia Sultan 1813-2013, desde la cual trabajaremos para llevar esta iniciativa adelante. Junto con la presentación de esta asociación, queremos presentar las primeras iniciativas que llevaremos a efecto. Hemos publicado un manifiesto en el que pretendemos demostrar que gran parte de los donostiarras siente este vacío. Este manifiesto, que luego leeremos, será distribuido tanto en papel como en la web, para que toda persona que lo comparta se adhiera a él. Mediante este manifiesto interpelaremos a instituciones, asociaciones, agentes sociales, para que, como hemos dicho anteriormente, los protagonistas del 200 aniversario sean los vecinos y vecinas que lo sufrieron, nuestros vecinos. Hemos creado un blog que sirva para vehiculizar toda la información relacionada con este tema, tanto desde la asociación hacia afuera como de cualquier persona que quiera aportar algo. El próximo 12 de junio, martes, en el local municipal de la calle San Jerónimo, bajo de la antigua biblioteca donde se llama la cripta, a las 19 horas realizaremos la presentación pública de este proyecto seguido de una charla. ¿Qué motivo tenía el general español Castaños para ordenar la quema de Donostia y pasar a cuchillo a sus habitantes? Esta charla tomará parte los historiadores Antonio Mendizábal, Iñaki y Gallo. Estamos trabajando en la publicación de un pequeño librillo en el que se recoja lo acontecido hace 200 años, intentando reflejar por qué se produjeron aquellos hechos y quiénes fueron los responsables. Solicitamos a las instituciones que se realice una investigación para conocer la verdad de lo acontecido. Otros proyectos que estamos trabajando: visitas guiadas por los lugares claves, elaboración de un cómic para divulgar en colegios, realización de un documental, calendario de actividades hasta el 31 de agosto de 2013. Aurkezten dugu manifestua Toti Martínez de Lezea, Elis Soto, Txalo Arteaga, Aitor Altuna, Iñaki Egaña, Luis Manuel Etxeberria,
Jesús Arrizabalaga, Ino Eguren, Bilgune Feminista, Donostiako genozidioaren biktimen elkartea, persona eta entitate hauen atxikimendua jaso du, eta batzuk hementxe daude. Aipamen merezia egin nahi dugu Bilgune Feminista hemen egoteagatik. Zeren eta 1813ko abuztuaren 21an, herri osoa jasan batzuen ere basakeria hura, beste behin ere emakumeak izan ziren kaltetuenak, hain zuzen ere emakume izateagatik. Adin guztietako 1000 donostiarren bortxaketa izan baitzen holokaustoaren koroazioa. Berreun urte igaro dira gure hirian bere historia osoan izan duen hondamendirik handiena jasan zuenetik. Napoleonen tropa frantsesek 5 urtez okupatu aduki ondoren, Britainiar armadak espainolarekin abiaturik, erasoan hartu zuen hiria, munduko baliabideen kontrolean lehiakide zituela garantzu eta Donostia erraustua utziz. Ordura arte, inork inoiz ezagutu ez den artilatze izugarri batean. Donostiako udalak berak horrelaxe adierazi zuen gertatua garai hartan. Espainiaren aliatuen erasoak frantsese gaztelura ihes egin zutelarik, Donostiarrentzat izan litzezkeen ondorio gaizoenak ekarri zituen. Hiriak zituen 600 etxeetatik 35 bakarrik geratu ziren zutik. 1000 Donostiaren inguru babesik gabe tiroz edo baionetaz erail zituzten. Tropek eta beren ofizialek, omoak emakumeak, zaharrak naiz neskatoa, sistematikoki bortxatu zituzten. Naita eragindako sutearekin batera, bertako ondasun pribatu eta publiko guztiak artiatzen aritu ziren hilabeteetan, eta baita soro eta baratzeak zutxitzen ere. Aldi berean, zutik geratu ziren etxe bizitza guztiak berriro militarki okupatu zituzten, parrokiak eta komentuak barne. Suteari neguak jarraitu zion, eta jende gehiena miseria gorrian bizitzen. Honek gaitzen zabalkundea ekarri zuelarik, bereziki malaria eta osereak. Negua amaitzean Donostiako udalak berak zenbatu zituen 1813ko abuztuaren ondarretik ordura arte hildakoak, 1600 pertsona. Populazioaren 17,5%, benetako holokaustoa. Alab eta Kastainoz, general espainolek, sarraskiaren errudunak eta tropa setiatzaileen buru zen Wellington Bretania jukeak ukatu egin zuten beren implikazioa, eta Donostiarrei eurei eta 5 urtez hiria okupatu zutenei leporatu zieten errua. Urteetan iraun zuen gezur horrek. 1937an, Gernika naziek bombardatu zutenean bezala, errua euskaldunei leporatu. Dozenaka urtetan, Donostiako udalak ahal izan zuen nazioarteko foroetan parte hartu zuen, egia jakinarazi nahi. Guztira, 1979 lekukok salatu zuten doriorkeria izugarri hura, eta azkenik, beren testigantzak tragediari buruzko isiltasuna hautsi ahal izan zuen. Udal diputazioek beren gain hartu zuten hiria berrera ikitzea, zubietako adierazpenak zioena burutzeko beharrezko baliabideen ekarpena eginez. Ez frantsesek, ez espainolek, ez britainarek zituzten ordaindu eurek eragindako kaltea. Espekulatzaile eta lukurrero talde bate gainera, berreraiketa oztopatu zuen. Bizilagun gehienen ahalegin eta erabaki sendoak lortu zuen, erabateko miseria latzartan hirigintza berreskuratzea. Arpilatze, bortxaketa eta sutearen ondorioek ordea, hainbat belaunaldietan iraun zuten. 200 urte geroago, agiri honen sinatzaileok Donostiako herriari, bertako bizilagunei eta ordezkariei proposatu nahi dio, holokausto ikaragarri hura pasatzen guztiei, omenaldi hunkigarri bat eskaintzea. Atxekabez ezin gogorragoetan murgildurik etorkizunari kemen horuragarri aurre egin eta hiria berreraiki zutelako. Askori baina bereziki eurei zorri egun gaur daukagu hiria. Zorretan gataizu. Militarkeriari gabe eta orduan gure hiriarekin zerikusirik izan gabe lehian zuen armadei buruzko antzezpenik gabe, egin diezaiegun merezi duten omenaldia. Gizon emakume haiek izan ziren, beren familiak birrindurik, beren ama, aizpa, arreba eta alabak bortxaturik, beren seme alabatxoak zirkutxa txurietan egonzirik, giza kondizio prestuenak berreskuratu zituztenak ondorengo belaunaldientzat. Kolektibitatean uste sendoa, askatasun grina irmoa, eta batzez ere, inoiz etxigada egiaren dezentxazio utatzea, historiaren zuzen izan zedein betiko.
gure orain azor diogu eta haien oroitzapen eta aldarrikapenei esker hain biziki irrikatu zuten etorkizun librea eraiko dugu. En el manifiesto, Neibar, estamos aquí y ha recibido el apoyo de personas y entidades como Toki Martínez de Letea, Félix Soto, Charo Arteaga, Aitzol Antuna, Iñaki Egaña, Luis Manuel Echeverría, Jesús Arrizabalaga, Ino Eguren, Bilgune Feminista y la Donostia Todo Genocidio de Dignidad en el Tartea. Algunas de las cuales hoy nos acompañan aquí. Tenemos que hacer especial mención a la presencia aquí del Bilgune Feminista, puesto que el 31 de agosto de 1813, si toda la población sufría vida barbarie, las mujeres fueron una vez más las grandes perjudicadas de esta condición de mujer. Unas 1000 violaciones a decenas de todas las edades se obligaron a hacer con los dos cosas. Desde que nuestra ciudad ha sufrido la que fue la mayor calamidad de toda su historia. Tras 5 años de ocupación por las tropas napoleónicas francesas, el ejército británico aliado del español asaltó la ciudad, derrotó a sus entonces competidores por el control de los recursos mundiales y redujo la ciudad a cenizas en un saqueo que no se había conocido jamás en la orbe, por utilizar una expresión del propio ayuntamiento de Donostiarra de la época. El asalto por los aliados de España, una vez que los franceses huyeron al castillo, no pudo tener peores consecuencias para las y las donostiarras. Únicamente 35 casas de las distintas que tenía la ciudad quedaron en pie. Aproximadamente 1000 donostiarras indefensos fueron asesinados a tiros o a golpes de bayoneta. Mujeres, ancianas e incluso niñas fueron sistemáticamente violadas por las tropas y sus oficiales. Junto al incendio premeditado de la ciudad, se produjo durante meses el saqueo de todas las propiedades privadas y públicas, la devastación de campos y huertas y una nueva ocupación militar de todas las viviendas que habían quedado en pie, incluidas parroquias y conventos. Al incendio siguió un invierno en el que la mayoría de la población se encontraba en la indigencia, lo que ayudó a la propagación de enfermedades, en especial la malaria, y a la muerte por inanición por hambre. Cuando concluyó el invierno, el propio ayuntamiento de Donostiarra evaluó el número de vecinos muertos desde fin de agosto de 1813 hasta entonces. En 1600, los muertos, en el 17,5% de la población, un holocausto. Los generales españoles Álava y Castaños, responsables de la masacre, y el británico duque de Wellington, jefe de las tropas sitiadoras, negaron su implicación y echaron la culpa a los propios donostiarras y a las tropas que habían ocupado la ciudad durante 5 años. Una falsedad que se mantuvo en años. Similar a la del bombardeo nazi de Guernica en 1937, achacado a los propios vascos. Durante décadas, el ayuntamiento de Donostiarra acudió a cuantos foros internacionales tuvo ocasión para contar la verdad. Un total de 79 testigos rubricaron la infamia y su testimonio pudo romper finalmente el muro de silencio sobre la tragedia. La destrucción de Donostia fue contestada por el impulso del ayuntamiento y diputación que pusieron los medios para la declaración histórica de Zubieta en aras a la reconstrucción de la ciudad. Ni franceses, ni españoles, ni británicos indemnizaron por los daños que provocaron. Un grupo de especuladores y usureros condicionó a sí mismo la reconstrucción. Solo el empeño y la decisión de la mayoría de los vecinos en la indigencia más absoluta logró la recuperación del entorno urbanístico. Las huellas del saqueo, violaciones e incendio, sin embargo, permanecieron durante generaciones. 200 años después, los firmantes de este manifiesto proponemos al pueblo de Donostia, a sus vecinos y a sus representantes, la celebración de un sentido homenaje y recuerdo a todas y todos los donostiarras que sufrieron aquel holocausto y que, a pesar de las contrariedades más extremas, tuvieron el coraje de mirar al futuro y de reconstruir con una perspectiva que los honra. De ellas y ellos y de otros tantos heredamos la ciudad que hoy conocemos. Hemos comprendido una deuda, un homenaje que huía de las apologías militaristas y de representaciones relativas a los ejércitos entonces en conflicto, ajenos de toda nuestra ciudad. Fueron aquellos hombres y mujeres que con sus familias diezmadas, sus madres, hermanas e hijas mancilladas, sus hijos enterrados en pequeños ataúdes blancos, alcanzaron a recuperar para las generaciones posteriores los símbolos más nobles de la condición humana. Confianza en la colectividad, firmeza en sus ansias de libertad y, sobre todo, defensa a ultranza de la verdad como soporte de su paso por la historia. A ellas y a ellos les debemos el presente y con su recuerdo y reivindicación construiremos ese futuro en libertad por el que tanto se esforzaron. Bueno, orain prestatzeko bueno, pues hau da bloga, ez dakigu bloga guztia zabaltzeko eta bueno,
monologa guztia bezala, ze hartan sarrera bat, hemen jarri dugu, amabian egingo dugune itxaldia, gero hemen nortzu garen bizkat esplikatzen da, pues, orain irakurri dena, manifestua, ere, pues, manifestua irakurri dena ere, hor dago, nahi duna irakurtzeko, eta hemen egungo gea, bizkate atxikimenduak gehitzen. Gero dokumentazioa, pues, hemen asmoa da, badago ja, dokumentazio guretzako garrantzitsua dena, testigantzak, garaiko udaletxeko manifestuak ere hor daude sartutak, eta jungo gea sartzen, pues, aurkitzen dugun dokumentazioa liburuz, artikuluak ba, gauza bera, hor daude artikulu batzuk sartuko dugu hemen, eta azken pestaina da pizkat nahi duena ba nahi duena aportatzeko zerbait pues hemen idazteko eta aportatzeko ideiak edo osea gero manifestua txikitzeko hemen izkin honetan ba daude bi pestainita oso erraza nahi duena txikitu ba hau bete eta hola txikitzen da. Eta bueno, pues gutxi gorabehera hori da bloga, simplea eta da azken finean herramienta bat, ba jende guztia, ba aportatzeko, irakurtzeko eta bueno, denon artean pizkat juteko egiten, ba pizkat orain irakurri dugun ideia, ez? Eta bueno, pues hori da guztia. Orain balderak dosantzak baldin badaude, ba estos conceptos de vivir un nacionalismo vasco, una forma de ser vasca que no se identifica de ninguna forma con la forma de ser hispana. Véase la televisión o la radio y lo que está más representante de España es, yo diría, un nombre con todo el respeto, Lola Flores. Lola Flores y todo el gitanismo es la representación de España. Y yo diría que eso no nos representa de ninguna forma. Y lo estoy diciendo con todo el respeto, porque ahí me gusta toda la única la vez de música, de todo lo que sea. Y sin embargo, no nos representa a nosotros Lola Flores y todo lo que ella lleva consigo. Sin embargo, a nosotros, ¿qué es lo que nos representa? Yo diría, por ejemplo, hace poco le preguntaban a alguien, en una de tantas interrogaciones de la televisión, le preguntaban, ¿qué fue la causa, cuál fue la causa más viva de la Revolución Francesa? Y entonces el que respondía, bastante sabio, dijo, el contrato social del Rousseau. Y todo el mundo le aplaudió, y es cierto, el contrato social de Rousseau. Y el contrato social de Rousseau, en que se inspiró, resulta que fue el fuero de Navarra que le había contado todo cómo era Altuna Porto de Azcoitia. Yo, si vamos a escribir un libro sobre todo esto, hay que meter todo esto a fondo. A ver, en segundo lugar, si a los 200 años todavía estamos diciendo de que a ver si se entera uno de todo aquello y lo ambivalente que es la valoración que se hace de aquel incendio, de aquella masacre, resulta que desde la raíz hay dos actas sobre lo sucedido. Tengo aquí las dos. Uno tiene el título, con esto yo creo que bastaría, titula ¿Quién destruyó San Sebastián? Ya está dicho, ¿no? Con esto no sale una enciclopedia espasa, ¿no? Se ponen todos los detalles, pero aquí está y firma, o sea, está la descripción de todo lo que ocurrió y la firma de todos los que se avienen a esta manifestación. Y sin embargo hay otro libro que titula Historia de la reconstrucción de San Sebastián por Miguel Artola, y resulta que aquí en este libro de la reconstrucción de San Sebastián, el autor es Miguel Artola, que es catedrático en Madrid. También este fue catedrático bibliotecario de la Nacional. Sí, no sé,
Este es Jorge. Juan Bautista Olaechea. Una. Y el otro es morador de San Sebastián. Y después que el morador de San Sebastián le titula morador. Este manifiesto fue escrito en el 50 aniversario del incendio. Es decir, si ocurrió el 13, el 63. El 63 el ayuntamiento le pagó a Miguel Artola para que hiciese una investigación total, un poco lo que estamos tratando aquí, una investigación total sobre todo lo que sucedió. Él es historiador, entonces él tenía todos los medios y además estaba abonado para que ocupara todo el tiempo. Entonces escribió este libro triple que este. Y sin embargo, al final del manifiesto, del escrito de todo lo que sucedió, resulta que aquí no aparece, aparecen castaños que él provocaba, que dijeron los soldados portugueses e ingleses que tenían la consigna del general Castaños que una vez tomada la ciudad se destruyera toda la ciudad, dice aquí. Pero entonces estos llegaron a Lesaca, que es donde estaba Wellington. Ez mozta gati, lo pasak, denbora guko dugu, gai honetaz, hauetaz, eta prezera, lehenengo... Baina, modu bat diak, bino, italdia cosa, italdia palabra. No solamente hubo una descripción, sino hubo un levantamiento de un enorme monumento. Y ese monumento se destruyó. Oida, guko ea, urrengo ia betetan, lehenengo itzaldia, precisamente, ikusten baduzue lehenengo izaldia hortikan dihoa eta gu manifestetan eta sartu dugu General Castaño, sartu dugu Gernika ejemplua bezala eta bueno, gure ustez ere hor hori ere sakondu behar da eta pizkanaka jendea ulertu behar du basuk esan. Baina, nire gauzatxe bat esan